Damos a todos ustedes la bienvenida a esto que es Noticiencia, el espacio donde usted está bien informado. Y mi nombre es Aida Santillana, un placer estar aquí con Juan Antonio Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues tenemos una noticia muy interesante porque hoy está muy de moda hablar de la inteligencia artificial, nos sirve para un montón de cosas, pero hay algo que tal vez no habíamos tenido en consideración, que nos sirve para diseñar medicinas, medicamentos. Así es, y esta nota se trata de nuevos antibióticos a partir de moléculas ancestrales. Esto nos es comunicado por la genetista Edith Hare de la Universidad de Pensilvania, quien alerta sobre la aparición de nuevas bacterias, bueno, de bacterias reactivadas, digamos, de en nuestros ancestros, de antepasados. Y bueno, este estudio también nos dice que la Organización Mundial de la Salud tiene años y años investigando y diciendo que existe una plaga de microorganismos que pueden ser muy, muy, muy importantes para la salud del ser humano y que, bueno, estas pueden matar al año 10 millones de personas. Esto implica una cantidad mayor a las que mueren por cáncer. Y bueno, pues nos dice, obviamente, no todas las bacterias pueden afectar al ser humano. Pero un genetista español, César de la Fuente, se ha dedicado a averiguar cuáles de las potenciales bacterias que se encuentran en los ancestros podrían atacar al ser humano. Y adelantándose a la historia, está tratando de usar la inteligencia artificial con el fin de diseñar los fármacos que podrían atacar a estas bacterias. Es decir, nos adelantamos al ataque bacteriano. Y fíjese muy bien, le voy a leer un parrafito. En el cuerpo hay más células bacterianas que humanas. Entre las aptitudes más relevantes de las bacterias, los organismos más abundantes del planeta y responsables desde generar la placa dental hasta de mantener la fertilidad de la tierra, está su capacidad de desarrollar resistencia a los antibióticos y de este modo convertirse en una amenaza para la vida humana. Así de importantes son las bacterias. Pues bien, este proceso fue originado, ¿en qué cree usted? En una película. A veces las películas se originan en una idea científica y en este caso la idea científica vino del cine. Parque Jurásico le dio la idea a estos genetistas de activar, de reactivar no seres vivos completos, no especies completas, sino bacterias. El asunto de no revivir, digamos, de no volver a la vida, especies completas tiene varios problemas. Uno son técnicos de carácter científico, no es tan sencillo, pero los otros son problemas éticos. Es decir, ¿qué pasaría cuando traigamos a otros seres a la vida? Ya el cine nos da un adelanto de las cosas que podrían ocurrir. Pero haciendo estudios en restos de neandertales y denisovanos, es decir, los denisovanos son estas especies de neandertales o de casi neandertales que fueron descubiertos en Siberia, particularmente en la región de Denisova, se encontraron que algunas de estas bacterias podrían atacar a los seres humanos y se dio a la tarea de usar la inteligencia artificial, medios computacionales, para diseñar fármacos que pudieran atacarlo. Esto obviamente todo es un estudio en proceso, no ha sido terminado, pero podría darnos una solución previa al problema. Y se optó entonces por la desextinción molecular. En vez de un organismo entero, bueno, pues intentar traer de vuelta a la vida moléculas del pasado para poder hacer frente a lo que son las situaciones o enfermedades que están ocurriendo. Las enfermedades del futuro. Ajá, actualmente. Y esto ya fue publicado en una revista científica, la revista Cell, Host and Microbe, y fue reseñado en la revista Nature, de manera que es algo bastante serio que está trabajando en favor de la humanidad. Pues la ciencia avanza día con día y nos sorprende hasta el hecho de llegar a la desextinción. Así es. Pues hemos llegado por ahora al final de nuestra nota. Esperamos que usted haya quedado informado a suficiencia. Muchas gracias por estar aquí presentes. Hasta luego.